Hola, soy Lucía Puenzo y estamos acá presentando Guacolda. Haben Sie Ihre Tochter noch hier untersuchen lassen, um herauszufinden, ob noch Zeit ist? Zeit für was? Zum Wachsen. Es nuestro huésped. Nada más, no el médico de la familia. Si no crezco nada, vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¡Ah! Guacolda, la novela, la escribí hace 2 años, la edité y al poco tiempo estaba escribiendo otro guión para filmar otra película y me empecé a dar cuenta que quería filmar Guacolda. La adaptación no fue fácil, la adaptación fue un proceso bastante largo, de 1 año y medio. A veces es más difícil adaptar una novela propia que una novela o un cuento de otro escritor. Hubo como 16 o 20 versiones de guión, muchas idas y vueltas, muchas cosas que tuve que ir dejando por el camino porque la novela, eso es lo bueno de la literatura, ¿no? Que puede ser puro desvíos y digresión, y en el cine eso es más difícil. Filmamos 4 semanas en Bariloche, en el Hotel Tunquelén. Filmamos en el mismo hotel en el que vivíamos. Eso estaba bueno para todos, yo creo, porque nos concentraba muchísimo más estar ahí mismo. Hacía mucho frío afuera, entonces para los actores, sobre todo para los nenes, para los bebés, eso era oro en polvo, poder estar calentitos adentro, jugando en sus cuartos y subir a filmar al piso de arriba. Y filmamos 4 semanas en Bariloche y 2 en Buenos Aires, así que fue un rodaje corto. Guacolda es un nombre mapuche. Cuando empecé a escribir la novela, y en la novela es el eje de toda la novela, la mezcla o la pureza, ¿no? La novela está repartida en 2 partes, Guacolda y Karlitska, que es un nombre alemán y que implica todo ese giro que le da Mengele a la vida de todos ellos, que es tratar de hacer crecer a esa niña, crecer a esos bebés, perfeccionar esas muñecas, que es la idea de perfeccionar la raza. Y antes ellos eran una familia de sangre mestiza, ¿no? Con muñecas imperfectas y con niños que todos eran como somos nosotros. Tenemos mezcla en nuestra sangre. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿Nosotros le interesamos? Vos. Y Cannes solo llegamos con la película recién terminada, hacía muy poquito, de hecho la llevaba yo, el DCP, porque ahora ya no se pasa más en fílmico, increíblemente. Fue la primera vez que la vimos en una sala llena, en una sala gigantesca, entonces estábamos todos muertos de miedo, la verdad es esa, y temblamos durante toda la proyección. Fue muy cálida la respuesta, nos habían advertido que podía levantarse la gente, que podían zapatear, que en la sección oficial pasaban cosas horribles para un director. Por eso estábamos así, y la verdad que fue muy cálida la recepción, el aplauso muy largo, la película se vendió mucho, se estrena en un montón de países, así que fue como un buen nacimiento. La elección de los actores, los primeros en buscar, los primeros a los que buscamos para Guacolda fueron la niña. Ok, tengo que mirar para allá, para donde están ustedes. Mirá para acá, muy notoriamente, pasás corriendo, mirás y seguís corriendo. Porque era un casting muy difícil, estuvimos buscándola como 8 meses, vimos cualquier cantidad de niños hasta que apareció ella, que nunca había hecho nada, pero que hizo un entrenamiento muy fuerte y muy bueno, y la verdad que se carga la película al hombro, yo creo. Y el personaje de Brendemühl, de Mengele, que es un actor español-alemán, que habla perfecto alemán y español, y es muy parecido a Mengele, perturbadoramente parecido a Mengele, cosa que era muy difícil, que encontrar a alguien que reuniera todas esas características y que pudiera hacerlo. Y una vez que los tuvimos a ellos dos, armamos el resto del elenco. Entró Diego Peretti, Natalia Oreiro, Elena Roger, Guille Fenning. Con Diego yo ya había trabajado en uno de los cortos del Bicentenario, que trabajamos juntos, nos divertimos mucho y queríamos volver a trabajar juntos. Yo creo que Diego, aunque haya tocado más veces la cuerda de la comedia, con lo que él hace, es un grandísimo actor que puede hacer lo que se le cante, que puede hacer un drama tremendo o una comedia que te haga matar de risa, y eso es lo que yo le propuse, que se animara a tocar otras cuerdas, que no es lo habitual. Y la verdad es que además de ser un gran actor, es un gran compañero de ruta, porque es muy inteligente, te hace pensar en el guión, no solo en su personaje, sino en los personajes de todos. Es como tener un aliado a bordo, ¿no? Un compañero ahí. Y después con Elena estaba haciendo Evita en Nueva York, así que fue toda una ingeniería lograr que ella viniera y fuera varias veces. Y Natalia estaba terminando Infancia Clandestina. A mí me encanta lo que hizo Natalia en Infancia. Le propuse si podía aprender alemán por fonética, lo hizo muy bien. De hecho, lo que ella aprendió lo escucharon profesores alemanes y estaban impresionados, y tuvimos que doblar unas pocas frases con ella misma nada más. O sea que el gran desafío, yo sabía que lo podía hacer muy bien, pero era que hablar alemán.